A pesar de los retos que presenta la economía y las circunstancias adversas ocasionadas por el huracán María, algunas empresas y patronos buscan cómo cumplir con sus empleados. Este es el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla y la Federación Central de Trabajadores. La cooperativa de Aguadilla, que sufrió un embate fuerte con la destrucción de su oficina principal, la gerencia se comunicó inmediatamente con la unión y para facilitarnos el que los trabajadores continuaran trabajando, no perdieran beneficios ni su salario. Y eso se lo agradecemos a la gerencia que tuvo ese gesto de solidaridad con los trabajadores de la cooperativa de Aguadilla y a su vez permitió entablar inmediatamente unas relaciones que han conducido a un convenio colectivo por 4 años con unas condiciones económica y de trabajo muy beneficiosa para ambas partes. El reto que hemos alcanzado hoy es la firma de un convenio colectivo, gracias a la alianza que hemos creado junto al grupo de la Federación Central de Trabajadores, aquí con Juan, con Eric, con Cristian, con Wanda González y con Alfredo. Hemos logrado llegar a acuerdos convenientes para ambas partes, ¿okay? Que son justos, son razonables, para que todos sigamos creciendo. Siempre tengamos presente que la cooperativa es que crezcamos todos juntos y salimos adelante. También, ¿verdad? Hay que recordar y quisiera también presentar para celebrar que cumplimos 70 años de aniversario en este año, por lo que tu cooperativa de Aguadilla, ¿verdad?, se enorgullece de seguir trabajando y estar disponible y dando los servicios para todos los cooperativistas del área oeste. Y es que el movimiento cooperativo, así como el sindical, coinciden en muchos principios. Uno de ellos, la búsqueda del bien colectivo. El convenio colectivo cubre a todos los empleados que laboran en la institución, que incluye a los oficiales de préstamo, incluye los cajeros, incluye el personal de mantenimiento y conservación, incluye a los compañeros de oficina y los oficinistas de contabilidad. Básicamente es el grupo completo que cubre las tres sucursales. Armando Ortiz y Félix Alemán, Noticias 360.